Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Cor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Ah, perdó. Bona nit Espanya. Què tal, com estàs? Són les 10 i 2 de la nit, això és la... Sí, és la Sotana, un programa d'esports, és a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de... Messi! Va, ha començat la Lliga pel Barça amb una comodíssima victòria per 4-0 contra el Villarreal, amb un Ansu Fati espectacular, Leo Messi participatiu, el debut de Pedri amb Griezmann molt perdut en atac, un partit més. El Madrid, per la seva banda, va guanyar amb un altre escàndol arbitral i Betis i Granada lideren la classificació de la Lliga Espanyola. Lecheristan. Avui no farem un programa normal perquè ens acompanyarà una persona que se'l pot descriure de moltes maneres, però normal mai apareixeria entre les seves característiques. Com sempre, una setmana més, un dilluns més, els meus socis de projecte, els meus companys de viatge, posaran el seu criteri i la seva saviesa per il·luminar-vos en aquests dies freds, aquests dies que un ja no pot sortir de llit amb la rapidesa que ho feia a l'estiu, aquests dies màgics en els que només vols arribar a casa i posar-te un pijama llarg, que et queda fatal, però que és còmode i joder. Ja no se'n troben d'aquests pijames. El Magí posarà a prova la capacitat de rajada del nostre convidat. El Manel ens portarà la quarta entrega dels mil motius per fer fora Bartomeu i el Joel despullarà una mica més el nostre invitat d'avui. Si tenim temps, que segur que no tindrem temps, ho acabarem amb el meu grandiós joc. Abans, però, rebem com es mereix. No? No puc? Bueno, ah, encara no. Bueno, doncs em semblaria que sí. Hauríem de rebre com es mereix el nostre convidat d'avui. Diu que sí el Joel, doncs endavant, rebem-lo. La mamada. Perquè a la Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Amics i amigues d'aquesta mena de club Bilderberg de la Farfolla, que és la Sotana, avui és un dia molt especial. Avui, de fet, aquesta taula hauria d'estar plena a vessar d'alcohol i cocaïna i gambes fresques de Palamós, i així seria si no ens haguéssim fet grans ni trobat feines que ja no ens és igual perdre, ni fes ja molt de temps que ens haguéssim venut a la dictadura del YouTube i les visites i els clics i la mare que va parir la mania aquesta de fotre-li càmeres a un programa de ràdio. Avui aquesta taula, deia, hauria d'estar plena d'alcohol i de cocaïna i de gambes fresques de Palamós per celebrar com es mereix la visita d'una persona que feia mesos, anys, jo fins i tot diria que esperàvem. Perquè avui, amics, no ve ni un periodista, ni un exfutbolista, ni un cantautor, ni un polític, ni Sergi Ríos, que no he pogut posar en cap categoria. Avui visita la Sotana algú com nosaltres, una persona com nosaltres que des de la més absoluta irrellevància i, per què no dir-ho, una vida d'excessos i bastant poc respecte pel seu propi organisme, ha acabat convertint-se en un nom propi de l'entorn blaugrana a base, també com nosaltres, de dir que el rei va despullat. Perquè quan la Sotana encara no era ni una remota protoidea de quatre gironins somiadors, el nostre convidat ja feia anys que s'ocupava d'insultar a qui s'havia d'insultar i de dir el que els periodistes no diuen. Que el Barça i el futbol en general és un gran vessant de merda on els porcs de tota mena s'hi caguen i després anem nosaltres, els aficionats, a veure-hi. Avui, amics i amigues de la Sotana, ens visita un sotanero avant la letra. El millor insultador de nuñistes i madridistes que ha donat mai aquest país, perquè avui tenim el plaer de rebre a la Sotana el Javi, més conegut com a Tío Faja, l'home, el mite, la llegenda, l'home que encarna perfectament el que hauria d'haver estat el Gabriel Rufián per Catalunya i no ha tingut mai els collons de ser, perquè si Junqueras, en comptes de fitxar el Rufián per conquerir el cinturó roig, hagués fitxat el Tío Faja, amics, no tingueu cap dubte que ja seríem independents o bé ja hauríem mort tots al camp de batalla contra Espanya. Don Tío Faja, això és casa teva, benvingut a la Sotana. El programa preferit del teu programa preferit. Buenas noches. ¿Qué tal, Tío Faja? ¿Cómo estás? Gracias por ser tan atrevidos, porque no sabéis, no sé si sabéis que hoy os jugáis
tener un certificado de antecedentes penales de puta madre. No vengas aquí a hacerte el chulo porque sí, nosotros espero, ya... Espero que me hayáis invitado en calidad del mejor analista de todos los tiempos de organizaciones criminales. Sí, sí. Es así, por es lo así. Tanto, espero que me hayáis invitado nostre... para hablar de Lecheristán. Ets el nostre expert. Has vingut una miqueta amb l'atuendo aquest de... Si una sotana. Explicar... Sí, una sotana. Sí, una sotana. Sí, una sotana. Si vols explicar una mica de qui és, d'on l'has tret. Pues mira, es de, bueno, es del, del cura de Sant Benet. ¿En serio? Sí, la pregunta es, ¿él lo sabe? Es de origen. No me lo ¿Le has decir. Robado la sotana al cura de Sant Benet? Dejémoslo ahí. No, no, esto no lo tenía previsto. Resulta que me, bueno, mi señora sabía que venía aquí a la sotana. ¿Sí? He llegado tarde por tema laboral. Me he duchado y mientras me duchaba le digo, prepárame lo que sea outfit, de ropa. ¿No? Y cuando he salido de la ducha me encuentro esto encima de la mesa. Y le digo, perdón, dice, hombre, ¿no me has dicho que vas a la sotana? Dice, pues coño. Vuelve la teva dona. Y bueno, y aquí digo, estás. Pues, también tienes. ¿Es cómoda? Es... ¿Sudaremos sí, una hora, potser? Se suda más que copulando dentro sí. de una quechua, pero está, está bien. Está bien. Yo, vale. creo, yo creo que esto no lo esperabais. Vale. No, 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 la verdad, quiero un abrazo desde aquí a tu quina, mujer, también. Quina, Joel, tú que sí, pots olorar, quina olor fa aquesta sotana del, del de setmana? Anen, 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 anen. Fa olor, evidentemente, a niño sodomizado. Huele a leche, como... Anenuco. Anenuco. Vale. Ens centrem una mica en el futbol, si et sembla, tio Faja. La primera pregunta que vull fer, també em centro una mica amb tu, és per què tio Faja? Vull dir, ja t'ho deien a l'escola o... No, me lo puso un madridista harto de que lo sodomizara de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Vale. És el teu horari laboral, no? Sí. De sodomizar. Tu sodomizas... Sí, por la mañana, a las 7 y 5 de la mañana, le estaba dando duro sí. y me lo pidió por favor. Me dijo, por favor, no, no me azotes más, que me estás apretando más que una faja nueva. Ah. Y sí, otro que estaba ahí en la conversación, oh, hostia, tío, faja, y se, ya se me quedó. Es... Sí, no, no artístic. ¿Tú has sido el Barça? Sí. ¿Número saps, més o menys, però, o antiguitat? Antiguitat. Pues del 91 o por ahí. 90-92. ¿A qui vas votar a les eleccions del 2015? A les del 2015, no, no voté. No vas votar, i el no, 10? Però si se presentó a la porta? No, no espera't. A les en banyador? 2015 i xancles? Són les últimes. Sí, senyor. Ah, sí, sí, home, sí, 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 senyor. Sí, sí, sí. A qui vas votar? A la porta. I el 2010? A 2010 vaig votar a Rossell. No me jodas. ¿De veritat? Sí, tío. Sí, sí. Un error del que me arrepentiré toda mi vida. Hostia, puta, no, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué va a pasar? Justifica, no, no. No, 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 hombre. No, justifica, hombre, justifica. Hombre. Que las... si me vais a meter el garrote vil, dejarme no, por lo menos no, que... Rectificar, ya sabéis, tío Faja. Yo os explico, y como a mí les pasó a mucha gente, resulta que el olor a Chanel número 5 nos cautivó. Nosotros los plebeyos estamos acostumbrados a oler Brummel. Está muy bien explicado eso, ¿eh? A oler el polvo de la radial. Nos apareció un señor con olor a Chanel número 5, que nosotros, eso, nuestro olfato no está capacitado para recibir eso. Te embriaga, te embriaga. Sí, claro. Te embriaga. ¿Qué pasa? Lo vimos, no, que sabíamos que tenía buenos contactos, que era un polla gorda de la Nike. De la Nike. Usaba la tarjeta de visita, le, usaba polla gorda. Sí, le jodió a Florent Vito a Deco. Le jodió a Florent Vito a Ronaldinho. ¿Qué pasa? Eso nos enamoró y nos enamoró a mucha gente. Yeah. O sea, dijimos, este es el típico que entra en un lupanar y lo cierra con la pistola en la mano diciendo, aquí manda mi polla. Claro. Y entonces dijimos, este es nuestro hombre. Este Papá es, caballo. Claro, este es, caballo, este porque... Torrente 6, pero con trajes de Máximo Duty. Y claro, y ahí caímos todos en picado. Es triste que tu referencia de alta moda sea Máximo Duty, ¿vale? Porque es una puta mierda Máximo Duty, tío. Lo sé. Eso demuestra tu extracto social. Vale. Lo sé, soy plebeyo, te lo he dicho nada más. Et comento una cosa. Fa 4 dies, eh? Perquè, lo sé, lo sé. Aquesta persona... No, però, coño, Máximo Duty. Lo sé, lo sé. Cualquiera puede ir a Máximo Duty sí, y pillar no, no. un traje, ¿no? Això és així. Tu treballaves, Magí, de fet? Jo treballava. Era encarregat, que és pitjor que ser treballat. Era encarregat. Va ser encarregat. No, vaig ser encarregat. No, vaig ser caixer, que és... Cajero de Máximo. És més raro, aquí perquè... Aquí tienes un cajero. Era l'únic cajero, hombre, de tot, ah, sí? de tot Máximo Duty. Sí. Sigamos, por favor, enfoquémonos en lo que hemos venido a discutir. Hablemos sobre la mafia, por favor. No, no.
Ja parlo no, jo. No, perquè tu que eres de del Madrid. Ara toca el Madrid. La màfia. Tu tens la teva particular guerra contra el Madrid, que aquesta jornada ha tornat a guanyar amb un escàndol arbitral. Bueno, escà... Tu ets més antimadridista que culer? No. ¿No? No, de hecho, Ale, yo para mí, es que hay un concepto, igual lo transmito así, un poco equivocado de mí. Sí. O sea, yo para mí el fútbol son alegrías. Y Lecheristán es el equipo que más alegrías me está dando. Pero si no para de ganar Champions... Yo disfruto viéndolo. O sea, yo viéndolo, y incluso en estas condiciones, incluso en esta liga que ha ganado. O sea, yo he sido la más de feliz viendo cómo Lecheristán delinquía como un cleptómano pero a manos llenas. ¿Tú crees que delinquen, eh? Tiene un punto de masoquista. No, no es que creo que delinquen. ¿Tienes pruebas? Bueno, delinquen. Pero la culpa no la tiene el Lecheristán en sí. Uh-huh. La culpa de todo lo que sucede en el balompié, que no se habla jamás de ellos o se habla muy poquito, de hecho, no conocemos ni sus nombres, la culpa de todo lo que sucede es de los sicarios de Velasco Carballo. Velasco Carballo era un exàrbitre que ara és el jefe de los sicarios. Ara. No, esos son los que realmente tienen pues la espada de Democles, que es... Y estos fulanos son podridamente madridistas y los niños y niñas de este país lo tienen que saber, porque luego a final de temporada lloran a moco tendido. Estos fulanos que controlan una herramienta que en el siglo XXI, en el mismo siglo que el hombre sube a la luna, están diciendo que no funciona. Y nadie la ha devuelto. O sea, la han comprado hace un año. Y si no funciona... Va ser el segle passat. No, però ara... Bueno, si el bar no funciona y lo acabamos de comprar... Oye, con el ticket de compra se va y se repara, se cambia y te dan uno nuevo. Es un insulto a la inteligencia, sí, señor, que estén licenciados hablando del VAR, o sea, dudando de la tecnología en el siglo en la que nosotros le estamos haciendo fotos dentro del agua. O sea, es un insulto a la inteligencia. ¿Qué pasa? Que hablar de los rameros de Velasco Carballo es delito. Entonces tenemos que venir nosotros, los que nos da igual, correcto, los que tenemos más antecedentes penales ya que el Lute y no nos viene de 10 o 15, los que hablemos abiertamente de lo que sucede en el balompié para que nuestros niños no lloren. ¿Y por qué crees que eso el Barça no lo denuncia? Bueno, porque el Barça, para... como institución, no, y los seus representantes. Porque depende de quién presida la institución. Con el Mol Unurapla presidiendo nuestra institución, el Barcelona no cumple estos 11 partidos que se cumplieron de liga. En el segundo partido, su ilustrísima se retira de la competición. ¿Qui és el Mol Honorable? La Porta. Ja lo sabemos. No, però mira, no hi ha preguntes, per també. Però hi ha gent. Això té la. Una cosa. L'Andreu ha saber de preguntar, sisplau. No, saps què passa? Que estàs hablando con una persona... que ha renegado de la Porta. No és veritat! I t'estoy señalando a Andreu Joanola. Ha renegat de la Porta. No és veritat. I ara resulta... Hombre, que... igual no és el president ideal. Igual no és el president ideal. No. Però estamos compitiendo contra la camorra. I quan tu compites contra la mafia, tú tienes que tener alguien que rija la institución, que llegue a la UEFA, se saque los huevos y los ponga encima de la mesa. Totalmente. Y diga, mi niño, el chiquitín, niño, que es por lo que vosotros ingresáis una pasta en este puto circo, ara, no juega más si no se cumplen estas condiciones. Tal, y sacas una lista, dejas la lista encima de la mesa. Y antes de que salgas del despacho... La lista en la sí, polla. Pero es que antes de que salgas del despacho, te están lamiendo los testículos. ¿Por qué? Porque los patrocinadores dan un duro por ver al chiquitín, vale, que es el único que ha convertido un deporte en pornografía de autor. ¡Bum! Molt bé. Quina visió holística de tot, sí, de perspectiva. Que, tu... Perdona, ell ha fet... Una cosa, la Porta és el president indicat fins que es demostri el contrari. Vale. Sí. Vale? Doncs, sí. Per tu. Vale. No. Per tu no. No, bueno, Andreu, per tu fins no. Que es demostri que el contrari. Que cadascú pugui no. triar... Jo entenc que cadascú... És un menú, també. Vale, tu no, eh? No, ets un menú. Tu no, eh? No, jo no sóc un menú. Tu gens, eh? Jo sóc. Jo no faria tele, bastant dia. Vosaltres dos. Que, és que... Sí, tenim. No sé si heu vist que el Joel... Però què importa el que opinen? Calla! Los testículos. Joel és l'eco del tio Faja. No sé si ho heu vist, que el que anava dient el tio Faja, ell ho anava repetint en veu baixa. Vosaltres... Porque te admiro. Esteu una mica d'acord amb el que diu el tio Faja?
totalment d'acord, estem tots dos. Sí? Jo, sí, creieu que hi ha... O sigui, des de dalt, des de dalt, cosa, es prostitueixen que... les competicions domèstiques? Jo no ho sabia, però ara sí. Ara ja ho sé. Home, sempre s'ha dit, dit que Joan Laporta era molt hàbil entre despatxos. Ara. Que era un tio que amb la porta al Barça es respectava. Una cosa és ser hàbil en los despatxos. Sí. Que tienes que tener buena relación. Si tú estás compitiendo en la UEFA, tienes que tener buena relación. El Barça está cabreado con lo todo que el no mundo es, lo que no es digno, lo que no es ético, es que llegue un fulano y coja al Josep Blatter, lo infle a pacharanes, cuando es un hombre que ya no puede beber. A Josep Blatter le han metido prostitutas. Correcto. Por el ano. Cuando coges a Josep Blatter y harto de pacharanes le das una insignia de oro y diamantes y lo haces presidente de honor del Real Madrid. Eso no es ético. Eso estás prostituyendo la competición. Ya está, no hay más. Y no se denuncia. No hay más. Hoy que tenemos VAR, sí, con el VAR en la mano, Lecheristán tendría las mismas Champions que el Tudela. O sea, ninguno. Yeah. Llevan delinquiendo desde el 1902. Y aquí no hay quien lo pare. Y no lo van a parar. Porque los que rigen este lupanar son podridamente madridistas. I la meva pregunta que vull fer, tio Faja, tu has, has detectat el problema? ¿Cómo el solucionarías, aquest problema? Retirándote de la competición. Es más, cuando yo sea presidente del Barcelona, es la primera medida que voy a tomar. Bueno, la segunda. La primera es nombrar non grato a Josep Maria Bartomeu. ¡Bravo! ¡Ay! Sí. Oh, y a Sandro Rosell. Y a Sandro Rosell. Y la segunda. ¿A Sandro Rosell no? Bueno, Sandro Rosell, ya por su propio peso, cuando vaya al Louvre, la gente cuando lo vea, sí, antes de sentarse en su localidad, sí, la gente lo va a increpar. El Louvre es el Camp Nou. ¿Tú crees que sí señalan? El Louvre es el Camp Nou. Sí. El Louvre es el Camp Nou. Entonces, primero, hacer persona non grata a Josep Maria Bartomeu. ¿Es el pitjor president per tu? De la història del Barça. És que la pregunta en si ja és insultante. Perdona, doncs. Claro. O sea, demano perdó. O sea, és una cosa que no s'acostuma a passar. No confundamos ineptitud, sí, como tuvo Gaspar, era un inepto, sí, con un gánster. Totalment. O sea, es que son cosas distintas. O sea, solo por el baño que se pegó en el Támesis, ese hombre ya se le puede perdonar. Gaspar, todo. Sí, sí, es que o sea, el baño que se hizo en el Támesis, sí, ya hay que perdonarlo todo. Y si nos queda algo de resquemor, si nos quedara algo de resquemor con Gaspar, ese hombre puso tres veces el himno del Barça, ah, en, sí, la leprosería. En la leprosería. Ese hombre es tiene el cielo ganado. Copa de ese rey, hombre untó al DJ, sí, de Lecheristán, sí, para que pusiera tres veces el himno de su ilustrísima. Solo con eso. El cielo solo está con lleno eso, de fachas. El cielo solo está lleno de fachas. O sea, pero vamos a ver, solo con... No. El DJ de Lecheristán, Magí. El DJ de Lecheristán. Untado por Gaspar para que no cesara en bucle el himno de su ilustrísima. Es verdad. Solo con eso. Con noches de hotel solo gratis. Con eso. Solo con eso. Abrigos de pieles. Le pones el himno del Barça y la oreja de la lápida de Joan Gaspar, sí, merece estar en lo alto de Montserrat. Vale, pero está vivo, Joan. No, cuando fallezca... No, que lo maten. Que lo maten y lo pongan. Fallezca tiene que tener un sitio de honor en lo más alto. Ese hombre es un mito. Es un mito. ¿Quién se baña en el Támesis en invierno? Se le descuelgan los testículos. Era match. Por su propio peso, coño. El propio peso. Vale. Joder, que no estava. ¿No? Primer, persona non grata, José María, sí, Bartomeu. I segona segon, cosa que faria si fossis president. Que, per cert, tu ara has apuntat que vols ser president del Barça. Nosaltres tenim un Patreon obert, l'últim compromís del qual, sí, és que ens presentem a les eleccions. Jo crec que podem prendre avui el compromís de que si arribem a la, un milió d'euros, a la xifra... No? Un milió de dòlars. Un milió de dòlars. Al mes? Al mes. No ens presentarem nosaltres. No, anirem... No. Sí, nosaltres, sí, però Matió Faja liderant. Exacte. Seremos tu junta directiva. Ara. Me gusta. Vale. Me gusta, eh? Anem així. Me gusta. I la segona és segona... retirar-te de la competició, dius. Sí, sí, immediatament. Però llavors què jugues? I què faràs? Però llavors què jugues? Com a programa electoral és raro. Mira, no, és que això no lo tienes pensado, tío. El tercer puny ja no hi és. Però no somos conscientes de que somos el satisfier de todo esto. Ja no tant, poder. Sí, si su ilustrísima mañana se retira de la competición, sí, Estrella Damm,
va a llamar a Josep María Bartomeu y le va a decir: ¿te acuerdas que yo te daba de patrocinación un millón de euros? Pues te voy a dar 50 céntimos y un librillo de papel para los que fuméis en el liado. Esa va a ser la patrocinación de Estrella Damm. Y así sobre la marcha. Y antes de que tú abandones las instalaciones del lupanar de la federación, a ti ya te han llamado a decir: entre usted para aquí, que es usted el que manda en este negocio. O sigui, tu creus que s'ha donat massa poder a gent que no hauria de tenir poder. O sea, el Barcelona és la Apple del deporte. Només la Apple. Claro, no, és que és així. No, i el Madrid, té el Windows. Decirme que empresa maneja 1.000 milions d'euros de pressupost. El Barcelona sense Messi és el Huawei, també, de l'esport. No, 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 no. El Xiaomi, si vols. Cuando se vaya Messi, cuando emerja Messi, saldrá en su fati. Y cuando no, aquí... De momento lo tenemos. Eso sí. Yo solo os digo una cosa. Contra la seva voluntad. Si Florenvito tuviera a Messi en su equipo, Messi hace 15 años que en cada partido descendería al campo en helicóptero con las Fuerzas Armadas de Españistán soltando salvas al aire y a lo grande y fuegos artificiales. Es un programa café para muy cafeteros. Claro, sí, nosotros hemos tenido al mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Es que es verdad. Que por cierto, me dejaréis 10 minutitos luego cuando queráis, no, que hablaremos del tema Messi. A la segunda. Ahora, tengo tantas preguntas, tío. Porque tela, Porque es la persona indicada que había de venir avui. Yo tengo dos preguntas més per fer-te tu, segurament després ja anirem a una altra cosa. Jo tinc dues coses. Una és: Messi, com vas viure tu quan Messi envia el burofax que ell vol marxar, fins que ell fa l'entrevista dient que es queda perquè el president Bartomeu li ha faltat a la paraula? Tu aquí on et posiciones? Perquè recordem que hi ha socis que s'han posicionat en contra de Messi i a favor de Bartomeu. Sí. Jo no sé tu com ho vas viure i què els hi vols dir a tota aquesta gent que va anar en contra de Messi. Tens el micròfon per tu. Esto era fue una guerra abierta. De entrada hay que decir que si nosotros y cada uno de los que estamos aquí fuéramos Messi, ya hace años que hubiéramos abandonado la... Hombre, te diré. No por dinero, porque este muchacho no se mueve por dinero, si no ya no estaría, sino por proyecto. Correcto. Imbéciles no son. Dicho esto, Messi es culé, muy culé. Messi está agradecido a lo que ha hecho el Barcelona como institución por él. Él sabe más que nadie que está aquí gracias a... Si no, ya no estaría. Correcto. A partir de ahí, esto se convirtió en una guerra abierta entre el presidente y Messi. ¿Y la ha ganado el presidente? Resulta que cuando estalló todo, porque Messi no es que se quiera ir, porque hay una diferencia entre irse y huir. ¿Ah? Sí. Es buena esta. Sí, irse, tú te puedes ir. Yo ahora me iré del estudio tranquilamente, me despido y sin mirar atrás. Cuando tú huyes, te vas corriendo y sin mirar atrás. Messi tiene que huir, porque Messi está rodeado de mafia. Entonces, cuando... Adentro tú... el Barça, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. No, que no sigui la seva família, volia dir que no. No, 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 la mafia, cuando hablo de la mafia, hablo de los despachos de Aristides Mayol. Vale. Entonces, cuando tú estás rodeado de mafia y tú ves que tu futuro y tu proyecto va a quedar en nada, tú te tienes que ir por hartazgo, que es la palabra, hartazgo. Ya está. Entonces, Messi ha llegado un momento que ya ha aguantado sus años, que ha dicho: oye, esto no funciona. Aquí no veo la luz al final del túnel, y se ha querido ir. ¿Tú haguessis deixat marxar gratis? Messi se ha ganado el derecho de irse cuando quiera y como quiera. Eso ya de entrada. Pero el tema que se vaya gratis o no se vaya gratis es otro capítulo. Messi se quería ir un momento por hartazgo. Entonces, cuando ve que no hay proyecto y que le quedaban y que le quedan, que no va a volver a ganar nada, dos años o tres de fútbol y no va a volver a ganar nada, pues ha cogido y ha dicho: oye, yo para que me empiecen a traer a carne magra como Jerry Mina, Richa como Todibó, o como Malcolm, ha dicho: ¿esto qué es? ¿Esto no? Claro, entonces llega un momento que se tienen que ir. Si quieren ganar algo, se tienen que ir. Entonces, cuando ha dicho que se va, pero no es que lo haya dicho él, el presidente le prometió que se podía ir. Entonces, sí, pero él ha dicho: tomo la palabra. Un momento, tío Fajar. Entonces, hay gente que dice: hostia, que deje dinero en la caja. ¿De verdad que os creéis que si... ¿Qué puede dejar Messi en la caja? ¿150 millones? ¿200 millones? Ponle 300. Es igual, ponle 300. 300. Ponle que venga un majar y diga: ¿vosotros sabéis qué haría Bartomeu con los 300 millones? ¿Cuadraba balanços? Cuadrar balanços y fichar la cosa más absurda. Yo solo os digo una cosa. Bartomeu, a día de hoy,
está en modo Nacho Vidal. Tapando agujeros matant y a espera de juicio. Matando agujeros y a espera de juicio. Ya está. Entonces va a coger estos 300 millones y alguien se piensa que eso, ese dinero va a acabar en el campo. Y aun siendo así, ¿alguien se piensa que esta gente está capacitada para comprar algo si cuando han ido al mercado han traído carne magra? Sí, entonces, tal como te entre ese dinero, se va a evaporar en ferricha. O en tapar un agujero. Entonces, nos da igual que nos den dinero o no. Si no lo vamos a ver. Es verdad. Entonces, si Messi se va gratis, que se lo ha ganado, se va por hartazgo. Y esto hay que explicárselo a la gente. El problema son los medios de comunicación. Ara. ¿Vale? Que cuando queramos. Fiquem noms. Digues noms. Los medios de comunicación. Vamos a poner arrobas. No, porque n'hi ha de bones. Más media, más media. No, assenyala, tio, vaga, assenyala. Una cosa muy importante. Assenyala sempre, ¿eh? Es muy fácil, los medios. Una cosa. Los medios de comunicación trabajan mucha gente. Entonces, cuando tú englobas y dices, oye, el sport es basura. No se puede decir. No, pero digas qui de l'esport, digues. No, claro, qui? Es que no puedes decir del sport es basura. Pues un repàs. A lo mejor hay un tío que sigue al Nàstic de Tarragona. No, es mentira. Si tú dices el mundo deportivo es basura, aquí sí. Es mentira. Aquí, hombre. No, aquí no. Ojo. Un momento. Aquí, tío, está siendo diplomático. No digas un momento. Pero me cago en Dios. Me podéis dejar acabar. 27 minutos hablando tú solo. Me podéis dejar acabar. Si vols, Joel, crec que pots parlar català si vols. Si tú me dices a mí, mundo deportivo, que veo que habéis saltado todos, es basura, yo te voy a decir. Home, por favor. Ah, no. Yo tengo amigos que trabajan en mundo deportivo. Sí. Porque son amics. Yo tengo amigos que pasan droga y la droga es mala. Yo no permeto que en aquest estudi es digui que la droga es dolenta. Això aquí no, eh? La droga es tan bona que et pot destrossar la vida. Perdona. Deixai acabar, por favor. Tío Faja, tens una mica el mundo deportivo? Yo tengo amigos conocidos que trabajan en mundo deportivo y que son grandes periodistas, pero grandes, que se los han rifado en otras cadenas y les han, cada dos por tres lo están tirando para que se lo lleven a otra cadena. Porque son buenos periodistas. Cristina Cubero. Y si tú miras lo que escriben o lo que siguen o lo que hacen, dices, hostia, y te sacan noticias. Y tú no puedes decir, coño, son trabajadores del mundo deportivo. Portada, editorial, columnista estrella. Es un error englobar. ¿Por qué no cogemos y decimos nombres? No, pues bien que englobas tú con el ¿por qué no cogemos y decimos, oye, Santi Noya es el director de un periódico en el cual, si no recibe los 6 o 8 o 10 millones que le da el Barça a título publicidad, a título publicidad, o lo que sea, o a título lo que le da el Barça, promociones, lo que lo sabemos todos, ¿no? Sí, sí. Igual, el mundo deportivo está muerto. Ergo, ese director se debe a lamerle las pelotas al que está aguantando su casa, ¿vale? Claro. Pero es un error decir que Mundo Deportivo Sport o AS o es una basura. Pues mira, error, tío. Ara, tío error. Faja. Porque os, no. O, mira, pues no, vamos pues no a hablar me parece de Mundo Deportivo. No, tío Faja. Creo tío que Faja, trabajan no, a lo mejor no, si 100 es una periodistas. Cuestión de gritar, pues gritemos. Creo no, que trabajan no, en pero es Mundo que me Deportivo parece una, 100, un momento, 100, tremenda 200, hipocresía 300 diciendo, periodistas. Momento. Te puedo sí, decir hombre, que hay muchos que son enormes sí, periodistas. ¿Sabes sí, dónde había pero enormes no porque lo diga yo, porque tú lees su columna. En las SS. Pero es que tú lees sus columnas. Es que me hace mucha gracia. Pero es que tú lees sus columnas y dices, hostia puta. Y a lo mejor están destinados al B. O están destinados al hockey. Joel, Martín. Joel. No, si ya pero sé por el grueso dices, del periodismo, si los periodistas que todos conocemos, los capos, si son cuatro, si son seis, si todos los sabemos, todos los sabemos, los que están entregados al amo, hoy será Bartomeu, pero mañana, que no os quepa duda, si soy yo el presidente, tú dirás, hostia, la Cristina Cubero, hostia, parece que le ha hecho la comunión al tío Faja. Pues bueno, los medios de comunicación hay muchos que subsisten porque el club de turno les está untando 8 millones. Vale. O 6 o 2. El día que esa subvención se acabe, llamémosles publicidad, están 200, 300, 500 tíos en la calle. Bueno. Entonces, es bueno criticar. Yo soy el primero que hablo de los medios de comunicación y de los licenciados
los pongo a parir. Es más, hay muchos que me llaman y me dicen, hostia, qué cabrón. Y yo digo, oye, pues bueno, lo que pienso. Lo que tú piensas. Pero sobre todo es muy importante que sepamos decir el chirincirco. Es porno. Pero duro. Eso es la liebre. Es porno. Pero tendremos que saber que dentro de ese programa de porno hay X y X y X que són bons periodistes. Tio, Faja, si et sembla... Els nombres, si us sembla, no, no. Agafo un moment la paraula, perquè és que intentarem... Això l'oient ho ha de... Això l'oient ho ha d'escoltar, llavors quatre persones o tres cridant a la vegada es fa difícil, demano disculpes, sí, algú ja ha desconnectat... Bueno, aquesta persona... No, però si està això dalt de tot. Si et sembla, tio, Faja, per veure ara persona individual en lloc de col·lectius, sí. Jo te porto 10 noms de personatges... del futbol, i tu, si et sembla, els pots insultar amb una paraula o dos. ¿Vale? Sí? Definir amb un insult. O definir, no? Sí, però definir, si pots insultar, millor. Sí? Si pots ser amb insult, millor. ¿Vale? Comencem? Mira, doncs, Sandro Rossell. Gánster. Gánster. Florentino Pérez. Al Capone. Santi Nolla. Puedes rimar, si quieres. No. Santi Nolla. Recordem que és director de Mundo Deportivo, és que hi ha gent que no sap. No lo conozco, personalmente. Pero... tío, però... Faja, por l'amor de Dios. No, és que... Mayordomo. Mayordomo. Sergio Ramos. Joder, no, he sigut jo. Sí. Sergio Ramos. Sí. MacGregor. MacGregor. És boníssim, MacGregor. Luis Figo. Luis Figo. Luis Figo. Judas. Judas. Iñaki Urdangarin. Iñaki Urdangarin, una víctima. Una víctima. Què dius? Sí, hombre, Iñaki Urdangarin és una víctima. José Mourinho. Sí, os lo explico. Iñaki Urdangarin era un deportista de élite que vivía bien, de familia pija, muy pija, de dinero, banqueros. De toda la vida no le hacía falta meterse, pero llegó una familia que claro, que eso era el coño de la Bernarda. Y, hostia, aquí todo el mundo tiene huerto, yo voy a plantar mis habas también y mis tomaticos y tal, que mi familia también. Y no, iba a ser el primer a pica. Y le cargaron el muerto. Pero no le cargaron el muerto, no. Fue la primera se pasó causa un poco que cayó de... en el juzgado. Sí. Y fue, pero que Iñaki Urdangarin es un sujeto que llegó a una familia que dijo, aquí se vive de esto. Venga, y claro. Como yo ya no vivo del deporte y aquí se vive de esto y me han dado las directrices para que viva de esto y me han presentado las personas y me han dado los contactos y me han ayudado, pues vamos a vivir de esto porque me han dicho de que ahora hay que vivir de esto. ¿Tú como president del Barça li retiraries la samarreta del Palau? Sí. Vale. A José Mourinho. José Mourinho, un conocedor de puta madre de lo que es la mafia del circo. La mafia del balompié. Ojo aquí, Josep Guardiola. Josep Guardiola. Estamos hablando del Einstein del cuero. Einstein del cuero. Eduardo Inda. Eduardo lameculos al uso. Y para acabar, el Conde de Godó. El Conde de Godó. ¿Lo conoces? Pues sí, lo conozco. Yo también. ¿Es verdad que bebe sangre humana? No sé lo que debe ver, pero yo le di pacharán y me dijo que no quería. El Conde de Godó, el conde de Godó, pues hablemos de el botín catalán. El botín catalán. Sí. Bueno, doncs amb això acabem la primera part del programa. Anem a veure què ens porta el Magí. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Això va per ti. Això va per tu. Fes-te Patreon. No, vale. Magí, quan vulguis. Vale. Bueno, si la idea era descansar el tio Faja, no és la secció, vale? Perquè tu ara tindràs molt de protagonisme, d'acord? Tu ja... la secció d'entrada es diu El tio Raja, vale? Llavors, tu ja has demostrat que pots rajar de lo que coneixes, que és, pues, el lecherista... La màfia. L'espanyista... Llavors, jo el que faré... jo he seleccionat 5 notícies d'esports que no li importen a ningú del puto planeta Terra i faré una mini presentació i et cedeixo la paraula perquè tu rajis d'aquesta disciplina, però tot el que sense vingui de voler. Sense saber de què va la cosa, no? Sense tenir ni puta idea del tema, d'acord? Per això es diu
les notícies amb el tio Raja. Vinga, som-hi. Comencem amb automobilisme. Jo faré la presentació perquè tu et doni temps de pensar, que segur que et sobra, però bueno. Automobilisme, l'únic esport no paralímpic que pots practicar assegut d'entrada. I més concretament parlem de la Fórmula 1, o com a mi m'agrada dir-li... La FU, Manel. A la FU, Carlos Sainz Jr. ha demostrat que ha heretat el principal talent del seu pare, ser un puto Cayetano. El piló madrileny es va retirar la primera volta del Gran Premi de Rússia per un accident, quan va agafar malament la corba i es va estavellar contra el mur. Però hi ha un altre mur més dur contra el que es va estavellar el petit del Sainz. El mur de la intolerància. Sainz és un dels pilots que s'ha negat a clavar el genoll a terra com a símbol de solidaritat amb el Black Lives Matter. Racisme o equidistància? I, per tant, racisme. Aquest és un tema controvertit i volem tractar-lo amb la millor delicadesa possible. Per això tenim amb nosaltres un fi analista, Tio Faja. Què n'opines d'aquest incident de la FU i, en general, quina opinió mereix Carlos Sainz Jr.? Bueno, un pijo de huevos, el tío. És bastante pijo, sí. Sí, no. Si tinguessis a davant a Carlos Sainz Jr., què li faries? Pues que es joven, que se dedica a follar a destajo y que se deje estar del deporte que ha metido ahí su padre por huevos ahí. Aquello de tú vas a ser esto por mis santos huevos. A lo mejor a él no le agrada el motor. ¿Follar? Pasemos a bueno. Parlem ara de golf. Golf, un esport molt divertit. Andreu, tu saps, no és practicar-lo. No. Si no, veure com els pobres no el poden practicar, no? Fa dues setmanes es va celebrar l'Obert dels Estats Units, que va guanyar un tal Bryson DeChambeau. És aquest golfista que és conegut per ser un friqui de la física i de les matemàtiques, i perquè es veu que durant el confinament va guanyar 9 quilos de pur múscul i ara està mamadíssim. Però del pal que podria jugar golf amb una pilota medicinal tirant-la a les mans. Un golfista ciclau. Cicladíssim. La pregunta és, val la pena evolucionar, no? Perquè aquest tio està revolucionant el golf. Sí, val la pena revolucionar un esport sense el qual el món estaria millor? Per respondre a aquesta qüestió tenim el fi analista Tio Faja. Què li diries a Bryson DeChambeau, Tio Faja? I als golfistes en general. El golf és el deporte donde más cuernos hay por metro cuadrado. Què dius? Sí. Això és veritat? Sí. Donde más cuernos hay por metro cuadrado. ¿Pero qué vos pensás? Sí, que allí... Tiger Woods ya... Bueno, cuenta que, deportistas en, cuenta que en el tapete ese nadie se acuesta con su marido o su mujer. Ahí es... Sí. Hay folleteo en el golf, ¿eh? Uy. Hay un folleteo. Sí, ahí tú cuenta que si alguien se acuesta con su señora es porque se ha confundido. Porque iba colocado ya de Bombay, Zafir o algo. Mucha cocaína. Sí. Pero luego... ¿Tú crees que hay cocaína al golf? Bombay, Zafir. No, li pregunto al tio Faja, cony. Bueno, ¿hay cocaína en el golf? Sí, a mi m'interessa. Hasta que no se acaba, sí. Pero luego una cosa, sí. es un deporte que a mí me suda las pelotas como la frente de un churrero. Pero que lo admiro por... O sea, ahora se ha puesto un poquito de moda, casi que me gusta, por Gareth Fake. Claro. Sí, o sea, mis respetos. Por cierto, siempre por dar por culo. Por cierto, vosotros que tenéis el medio de comunicación, Internet. A ver si me podéis echar una mano. Sí, ¿qué? Habría que instaurar la peña barcelonista Gareth Bale. Totalmente de acuerdo. Gareth Bale sí, es... Pero es va cascar un golarro no. A la final de la Champions. Olvídate. Se ha meado y en el carromato de la Cibeles, ¿sabes? O sea, ha sodomizado a la diosa y se ha orinado antes de irse en el carromato. Te digo una cosa, ese sí que es uno dinoi. Uno dinoi. ¿Tercera? Sí, tercer. Va. Toca viatjar a l'Argentina, és a dir, que agafem un avió i ens estavellem als Andes. Sí, i ens mengem els nostres companys. Argentina, un país que està capaç de donar llum als dos grans genis més grans de la història del futbol i al mateix temps seguir practicant l'esport com un, la puta merda, sí, perquè juguen fatal al futbol, no? Tant l'apertura com la clausura es juga a futbol de forma xusca, bruta, la jugada més popular és la trepitjada del turmell, segurament. Sempre. I a les grades hi ha un ambient de pati de presó. És a dir, que tenen dues lligues, però és com si sempre estiguessis veient un derbi entre l'Espanyol contra l'Espanyol. O sigui, un Espanyol-Girona. Un Espanyol-Espanyol.
L'última novetat de l'Argentina, que és el que et demanarem que comentis, va, és que Marcelo Gallardo, el muñeco, no confondre amb Alfredo Di Stéfano, que és el muñeco, perquè està, està mort ja. El muñeco ha revolucionat el dibuix de River, d'acord? Ara és un 5-3-2, amb Paulo Díaz, Martínez Cuarta i Robert Rojas, com a lliure. Montiel i Casco a les bandes. I tant. Tenim un nucli central format per Enzo Pérez, Nacho Fernández i De la Cruz, i la dupla de Suárez Borré. Borré. Nosaltres no controlem aquest tema, no, tenim, però tenim el prestigiós analista argentí, Tío Fajardo. Fajardo. Tío Fajardo, què n'opines d'aquest dibuix del muñeco i del futbol argentí en general? Yo creo que los argentinos lo que se deberían dedicar, ya que el fútbol, el último mundial, las últimas Eurocopas hemos visto que no. Eurocopas no hay... pocas han jugado Argentina. O sea, perdón, Copa América. Por un tema del Atlántico. Viendo que no la rascan y tal, yo creo que se pueden dedicar a lo que mejor se les da, que es traer cocaína para aquí, para Europa. Aquest anàlisi m'està agradant molt. Estem jugant amb les cintes? Canvia la música, ara. Sí, perquè toca parlar de Turf. Turf? Què és Turf? Per aquells que no ho sàpiguen, com jo fa dues hores abans de mirar això, el Turf és el nom que reben les carreres de cavalls on tu pots apostar. Ah, d'acord? La setmana passada, el cavall anomenat Reina Madre, propietat de la quadra Centurión, va guanyar amb facilitat el premi Carlos Sobrino del Criterium de Potranques. El famós Criterium de Potranques, no? Home, mític. Aquest esport desconegut pel gran públic, sí, però per sort comptem amb un fi analista, que és el tio Espuelas, que ens comentarà... Tio Espuelas, quin valor té el Criterium de Potranques i com li explicaries a una persona normal per què existeix una merda com les carreres de cavalls? Bueno, este es difícil, las carreras de caballos, que yo creo que es por los ludópatas. Los ludópatas que tienen más de 1 millón de euros en la cuenta no pueden estar en una casa. En la máquina, claro, en la Cirsa. En la Cirsa es para el plebeyo. Entonces tienen que tirar el dinero en los caballos y yeguas. Pero a mí la figura que me gusta de este deporte es la del mamporrero. ¿El mamporrero? Sí. ¿El porrero es que gafa el rabo, que gafa el rabo? Sí, sí. Es lo que hace Marçal Lorente en la prensa deportiva. Correcto, por que cierto... Llegas a casa sin ganas de pelártela por cierto, porque dices, no quiero... No, pero me recuerdo al trabajo. Explica lo que es el oficio de mamporrero a la gente. Por cierto, una cosa. No confundáis mamporrero con hacer su trabajo. Marçal Lorente cobra del club. ¿Ah, sí? Ay, no sabía eso. Bueno, pero su trabajo es... Mamporrero. Introducir el bueno, pero si cobras del club... Eres un mamporrero. Presuntamente. Presuntamente. Ah, vale, hombre. Vale. Presuntamente cobras... No, sí, cobras del club. Y entonces, si cobras del club, estás haciendo tu trabajo. Sí, sí. Claro, es que el club, otra de las cosas... Sí, però que si es cobra del club, volia explicar-ho, perquè quan tu obres el diari i et trobes una doble pàgina de publicitat i te l'estan explicant com una notícia, sí, és un engany. Llavors, si sí, algú claro, treballa pel club i m'ho pinta com sí, que ell té un programa... Sí. Ja, però si d'entrada, quan tu tienes un club deportivo, quan tu eres el president d'un club sí, i tu tienes que pagarle a periodistes, quan tu tienes que pagar a periodistes para que te hagan de mamporrero, ja és que... Estàs en la merda. Claro, ja, ja, algo no funciona. No, és de veritat, anem tardíssim i no podem... Bueno, anem tardíssim. Tu, escolta, és la ràdio, és la màgia de la ràdio. Estàs prou, tu? La mamporreria sí, tenia que entrar sí, en la secció. Entrar. Sí, no, no, la mamporreria... Hemos venido a eso. I és un oficio molt respetable. Passem ara, que donem una mica crec de descans al tio Faja. Anem a 10 raons més per fer fora Bartomeu. Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No sé que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Manel, ja has fet ja 3 edicions de fer fora. Portem 30. Avui farem del 31 al 40. Són, recordem, 1.000 motius per fer fora Bartomeu del Barça, de la manera que sigui, moció de censura, escratxes, el que sigui. Fer fora Bartomeu i tota la seva junta directiva del Barça és una prioritat per qualsevol culer. I avui, si et sembla bé, em dius motiu número
número 31 i d'aquí cap avall. Motiu número 31, Manu. Fa dues setmanes, concretament, quan parlàvem del motiu número 13, vam esmentar que Josep Maria Bartomeu havia assistit a la Business School, coneguda com a ESADE. Sí. L'equip d'investigació d'Informe Vidal, format per un servidor i el regidor de València, que fa veure que parla anglès amb la mascareta posada, ha pogut saber que, si bé és cert que Bartomeu va començar els seus estudis a ESADE, també és cert que en va ser expulsat al segon curs. No, això podria crear un vincle entre Bartomeu i la persona que us parla, perquè jo també vaig deixar a segon totes les carreres que vaig començar, a fi efecte de poder-me dedicar professionalment al consum industrial de marihuana i d'altres derivats cannabinoides, però en tot cas, aquesta informació sobre Bartomeu el que ens indica és que és tan inútil que no és capaç ni de passar-se la vida en mode fàcil. Motiu número 32. Josep Maria Bartomeu... Josep Maria Bartomeu... A ell i a Mestres. A tots dos els van expulsar de SADE. Crec que a Mestres, a primer. Per resultat acadèmic, eh? Per resultat acadèmic. Per resultat acadèmic, perquè és un... Motiu número 32. 32. Josep Maria Bartomeu és un dels màxims responsables de la defenestració absoluta que viu la Masia, l'escola de futbol base del Barça i segurament el màxim símbol del nostre club. Des que Bartomeu mana, la gestió de la Masia ha estat un despropòsit en tots els sentits. Cada vegada pugen menys jugadors al primer equip i molt menys s'hi consoliden. Molts jugadors joves marxen a altres equips just quan tenen l'edat de fer el pas al futbol professional. Sí. Quan tu ja els has format és just quan et marxen. Hi ha veus dins el club que diuen que la selecció de jugadors joves ja no es fa en funció del talent, sinó amb altres variables, per no parlar de la sanció de la FIFA del 2015 que va estroncar la formació de molts jugadors. Itake Kubo. Motiu número 33. No ens movem del futbol formatiu. Josep Maria Bartomeu la temporada passada va fitxar Víctor Valdés per entrenar el juvenil A del Barça. El primer error va ser, evidentment, posar a entrenar xavals de 16 a 18 anys a un autèntic sombat que no sap controlar la seva ira i que fa tota la pinta de picar a la paret dels vestidors i crida «Me transformo!» abans dels partits. Però l'error més greu no va ser fitxar-lo, sinó fer-lo fora, perquè... Sí. Primer, perquè posar-te en contra aquesta persona és una cosa que et perseguirà tota la vida. I segon, perquè és un exemple claríssim d'un dels defectes més grans de Bartomeu, que és que no va mai a mort amb cap idea, sinó que és un pusil·lànime que no creu en res. Motiu número 34. Encara un altre motiu dins de l'àmbit del futbol formatiu. Una de les primeres decisions que va prendre Josep Maria Bartomeu després de ser escollit president del Barça l'any 2015 va ser nomenar entrenador del Barça B, Gerard López, també conegut en alguns ambients selectes com a Gerard Far López. Què millor que posar d'entrenador de nanos de 18 i 20 i 20 i pocs anys a un autèntic tunante que quan era jugador va batre el rècord de Patrick Kluivert de més baixes per pubàlgia, i quan dic pubàlgia vull dir papiloma humà. Motiu número 35. Des d'Informe Vidal volem cedir amablement l'espai teòricament corresponent al motiu número 35 de la sèrie 1000 motius per fer fora Bartomeu al nostre convidat d'avui, el Tio Faja, perquè ens defineixi Josep Maria Bartomeu des del cor i amb les seves paraules. Tio Faja, tot teu. Josep Maria Bartomeu, lo peor que le ha podido pasar a su ilustrísima en los 120 y pico de años de historia. Lo peor. Pitjor, ¿eh? Sí, lo peor, lo peor. Yo estoy de acuerdo. Lo peor. Ajunta lo pitjor de los últimos primero, pitjors, primero que no se sabe ya ni cómo ha podido llegar aquí. O sea, es que a mí hay gente que me pregunta, o sea, ¿cómo habéis podido llegar aquí? Esto se llama principio de Peter. Claro, no, no. Si claro, este, te ha dicho no, claro, un momento. No, yo te digo una cosa, si este sujeto se queda 15 días más, ¿sí? Acabaremos teniendo el síndrome de Estocolmo. O sea, acabaremos locamente enamorados de él. Sí, sí. Como la Sí, porque es que, no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo hemos podido llegar hasta aquí, de verdad. Ho ha descrit com el pitjor que li ha passat al Barça en tota la seva història. Motiu número 36. Josep Maria Bartomeu està malalt. Això no ho sap gaire gent, però Bartomeu està greument malalt. De què? Us preguntareu. Sí. Doncs està malalt d'amor, concretament cap a la becària del club, amb qui presumptament manté una relació sexoafectiva, sempre segons hem pogut llegir al Twitter dadaista del periodista Lu Martín. Home, per favor, motiu número 37. Hòstia, Bartomeu, Josep Maria Bartomeu és culpable. Culpable de què? Us preguntareu. Doncs és culpable d'estimar. Culpable de amarte, tu ternura prohibida me consume la vida, es por tu piel y te sigo escondidas y no hallo salida, que cantava la gran Maridalia Hernández, i ara li canta Josep Maria Bartomeu a cau d'orella a la becària del club, amb qui manté una tòrrida relació amorosa, sempre presumptament i sempre segons hem pogut llegir al Twitter dadaista del periodista Lu Martín. O sigui, li fotem tota la merda de Lu Martín. Número 38, diria. Sí, senyor. Un tema que ha quedat una mica oblidat però que fa molta pudor. El fitxatge de José Paulo Becerra Maciel Jr., més conegut com a Paulinho. Hombre. També conegut com a Songesan, que és l'armari més gros que hi ha a l'IKEA. És un tio que en 49 partits que va disputar amb el Barça no va aconseguir girar-se amb la pilota controlada ni una sola vegada i que, a més, va acabar tornant al cap d'un any al Guangzhou Evergrande, club d'on ja l'havien fitxat. Correcte. En una altra operació molt estranya de Bartomeu i companyia que fa tota la
pinta que estava encarada a quadrar balanços i totes aquestes merdes d'oficinistes amb ínfules. Motiu número 39. Bartomeu ha acceptat des del dia 1 posar la cara perquè continuï manant Sandro Rossell a l'ombra, una mica com Quim Torra amb Carles Puigdemont. Sí. Això no només demostra una personalitat bastant lamentable, sinó que podria indicar-nos que Bartomeu en realitat està enamorat de Sandro Rossell i té una mena de síndrome d'Estocolm, en un cas semblant al de Brito i Picatoste. I en realitat... Seria Picatoste. I en realitat tot l'afer amb la becària és només per dissimular. Vale, i motiu... Acabem amb el motiu número 40. Josep Maria Bartomeu té una empresa de fingers. Els fingers són aquelles passarel·les o ponts mòbils que hi ha als aeroports i, per tant, Bartomeu té una empresa d'una merda grisa i avorridíssima i no pas una empresa de tires de pollastre arrebossat, que és el que jo penso sempre quan sento que té una empresa de fingers i que personalment considero que molaria bastant més. Molt bé, Manel. 40... No és fàcil arribar a... No, cada setmana. I a 10 d'aquesta setmana ha estat 40 aviam la setmana que ve. Com fem 10 més, passem a la secció del Joel. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Al principi de la meva secció... Joel, et vull indicar una cosa, que això sí que quedarà. Fas la teva secció, jo no faré la meva perquè no entra, per tant, pots anar... No, Andreu, farem al revés. Quan jo acabi, si sembla, en funció del temps que quedi, ja anem gestionant. Una cosita, ¿no vais a guardar ni un minuto para hablar de que Falete está un cartucho de nuggets? O sea, Hazard está un cartucho de nuggets de convertirse en Falete. Por favor, Es que no sé... Mira, vamos a hacer una cosa. Tío Faja, yo hago la sección esta, que también está dedicada a tu persona. Venga. Es una sección interactiva. Y después tú, si quieres, al final del programa, a lo mejor tienes unos minutos para decirlo con... Hazard. Vale. Necessito l'altra música, Enric, i ben alta. Perquè, bueno, amics, benvinguts una setmana més a aquesta secció que porta per títol Un tromb per la vida. Un tromb per la vida. I que té com a objectiu apropar a la nostra audiència a la vessant doncs, més personal i més íntima dels nostres convidats. De tots els convidats? No. Només dels que tenen empaque, dels que diem, ojo, aquest té pinta d'haver robat algun Vespino. Aquest. Dels que ens sembla que tenen, en definitiva, una vida que mereix ser escoltada. D'aquells quan s'asseuen aquí dient, vale, aquí la processió en va por dentro. Aquí hi ha una persona darrere del personatge que vol sortir. Per això no li van fer un tromb per la vida a Ricard Torquemada, perquè és evident que no hi ha res darrere d'aquella persona. És tot, el que veus és el que hi ha. I per això li fem avui el gran i mai prou lloat, tio Faja. Em deixarà entrar amb una llanterna per descobrir què amaga darrere de la màscara de tio Duro, que com tots ell ha escollit per fer més llevadero aquest teatre que és la vida, s'animarà el tio Faja a participar sense vergonyes ni recances, fully flexi, totally blessed, en aquesta secció tranquil·la i carinyosa on les coses passen a poc perquè anem lluny? Ara ho sabrem. Toc, toc. Toc, toc, tio Faja. Toc, toc. Buenas. M'obres la porta de la teva ànima? Sí, home. Primera pregunta amb la que començo a baixar fent ràpel per les parets del teu cor. Imagina't que estàs en un barco que s'enfonsa i només tens un bote salvavides, amb capacitat per tu i una altra persona. Al barco estàs tu, Sandro Rossell, i també està el que aparenta ser un senyor amb gabardina i barret, però en realitat són 90 rates pujades una sobre les altres fent la forma d'una persona per intentar salvar-se, perquè ells saben que antropomòrficament tindran més oportunitats de salvar-se. Què li diries a Sandro Rossell abans de marxar amb el bote salvavides tu i les 90 rates amb gabardina? Un sutil cómeme los huevos. Tio Faja, hi ha gent que diu que no som d'on naixem, sinó d'on allà on érem quan vam descobrir per primera vegada que la vida era una puta merda. Partint d'aquesta base, tu d'on diries que ets? Yo soy del país vecino de Españistán. Andorra. Catalonia. Ah. Tio Faja, ¿tú eres feliz? Mírame los ojos. Joder, cosa mala, nene. Me río 24 horas. ¿Eres feliz de verdad? Me parto la polla. ¿Tú te levantas contento por la mañana? ¿Con ganas de encetar un nuevo día? Yo te digo que yo...
yo creo que yo soy digno de estudio, porque yo me levanto riéndome y me acuesto partiéndome los cojones de risa. Pero sí, sin sí. drogas ni nada. No, 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 porque encaro la vida, le busco a la vida el partirse el culo, como dice Ernesto Sevilla. Vamos a partirnos el culo. No puedo admirarte más. No puedo admirarte más. Sí. Faja, no se m'acut ningú millor en tot Catalunya a qui fer-li aquesta pregunta. Perquè sé que me la sabràs respondre honestament. Lo que no te mata realmente te hace más fuerte. Tú me pareces una persona que eres capaz de responder a esta pregunta con conocimiento de causa. Lo que no te mata realmente te hace más fuerte. Hablamos del whisky, ¿no? ¿Tú te has hecho más fuerte haciendo cosas que no te han matado? Pero que te podrían haber matado, pero no te han matado. Entonces, o sea, te lo voy a decir, yo no me he matado de milagro. De milagro. Sí. Pero te notas más fuerte. Sí, me noto robusto, vamos, sí. Tío Faja, ¿por qué no hablas catalán? No hablo catalán. Mis padres son gallegos, mi familia es gallega. Mi toda. Madre es gallega también. No hablo catalán básicamente porque en el núcleo familiar hemos hablado siempre castellano. Lo hablo, lo entiendo, lo escribo perfectamente. Pero básicamente no lo hablo para que me entienda el lecheristán, el madridismo, que es para lo que... o sea, ¿tú vives para esto? Yo vivo para tocarle los huevos al madridismo, porque te digo una cosa. Estar hasta los cojones mejora el riego sanguíneo. Es verdad esto. Entonces, yo ando ahí, pero lo hago por su bien. Por su bien. Por así, sí, y es que en catalán no te entienden. Y en catalán, claro, yo si tengo que dirigirme a Florenvito, si tengo que dirigirme a Eduardo Inda, si tengo que dirigirme a los Ochaíta que rigen el balompié, tiene que ser en el castellano. ¿Está bueno, vivo, los Ochaítas hay tres o cuatro manejando el bar en cada partido. Venga, Joel, seguimos. Tío Faja, a la SER, a la cadena a SER, a l'imperio del monopolio, feu una cosa que és la tertúlia dels bojos, que consisteix en tu i un grup de persones que entre totes podríeu sumar 300 anys de presó parlant de futbol. T'han ofert mai en el xiringuito? No iría, tampoco. ¿No irías? No iría porque yo soy una persona que llevo como 25, 26 años felizmente casado y los casados no frecuentamos prostíbulos. eso está mal visto. Es mentira. No, sí, o sea, es verdad, sí. Yo llevo con lo que es mi mujer desde los 17 años tenía ella, yo 18, o sea, llevamos 30 años juntos. No es... Pero que los casados no van a los prostíbulos, van a cerrar todos. Bueno, los bien casados como tú, sí. Los bien casados como tú. Éticamente, no es un garito hecho para... Estás amb la teva dona des dels 16 a 17 anys. Toda la vida, sí, es mi única novia. Has conegut una altra vagina, tú? No has conocido otra vagina. No. Esto me lo estás diciendo, pero tus ojos me dicen. No. Créeme que te digo que no, pero en realidad sí. No hay ningún problema. No, y eso es una cosa que le llama mucho la atención a mis amigos. Yo llevo toda la vida. Mi primera novia fue mi señora. ¿No me has conegut una vagina tú? Solo he comido pelo en ese huerto. Tío Faja. Si alguna cosa ens diferencia a tu i a la Sotana és que tu encara perds molt el temps enfadant-te amb el Madrid. T'enfades molt amb el Madrid i encara tens esma per protestar pels temes dels favors arbitrals i aquestes merdes. Nosaltres passem d'aquest rotllo perquè no és divertit insultar gent que no t'escolta. Crec que és aquest el problema. Dit això, tu t'has hostiat mai per culpa del futbol? No. Tu has llegado les manos alguna vez? No. No t'has pegado nunca? No, jamás. Es más, yo el fútbol lo veo como una vía de escape. O sea, a mí el fútbol me encanta, pero me encanta el fútbol y por la guasa o por el chivarri que le puedes sacar al fútbol y que puede llegar a traer el fútbol. Pero mai t'has aproximat al fútbol desde la óptica porque es más, yo cuando he tenido discusiones con algún ochaíta de turno y rápido lo esquivo porque yo soy una persona que vinculo mucho el fútbol con partirnos los huevos de risa. Última pregunta. Tu ets un ferm defensor del corifisme i del laportisme sociològica i futbolísticament parlant. Políticament ets d'esquerres i a més ets radicalment independentista i en dos àmbits no tinc cap dubte que arribat al punt series partidari de recuperar el poder fent ús de la violència. Això és una cosa que jo dedueixo. Sí. Aleshores, sent tu corifista... Siendo tu corifista i independentisme... independentista, diguem-ne, d'acció, no et molesta compartir trinxera amb una massa social tan majoritàriament formada per pechofríos i dita fredes? Sí.
De hecho, Alei, yo ahora no estaría aquí. ¿No te sientes solo? Estaría en la Vía Layetana metiéndole fuego. Claro que sí. Dicen que la vida es un taburete. No, ja està, ja està, ja està. Passem a la secció del joc de... Que rata, aquí. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Sí, et donaré un minut, et donaré un minut. Fio Faja, et donaré un minut. Ara fem res, una... faig una mena de quiz, vale? Jo faig una pregunta, us dono quatre respostes i heu d'endevinar quina. Esto es un concurso. És un concurs, vale? Avui va sobre futbolistes joves que havien de petar-ho al Barça, però finalment no... Però el Barça els va petar ells. O els van petar ells. Magí, quin sobrenom li van posar a Grècia a Aruna Babangida? A, el Romario Malo. B, el Enano. C, el Trípode. O D, el Piernas Cortas. Home, B. B, el Enano. El Enano. No! No! El Piernas Cortas, no? Algú falla, diguem. El Piernas Cortas. Manel, a què es dedica ara Sergio Santamaría, un extrem que semblava que ho havia de petar i, evidentment, no ho va petar? És que posa gasolina. A, regenta un club canàbic amb el nom de Santamaría i tan santa. B, el Network Marketing. C, regenta un restaurant a Cádiz. O D, fa monòlegs, com tothom. Ui, el resquemor aquí, jo crec que la sé. No, però és que no et toca, tu! No, que creo que la sé. Que creo que la sé. Doncs jo dic la C. La C, regenta un restaurant a Cádiz? Sí. No! Network Marketing. Network Marketing. Joel Díaz, quina d'aquestes... És una ronda només? Sí. Quina d'aquestes frases ha posat Deulofeu en algun dels seus posts a Instagram? A, convierte los muros que aparecen en tu vida en peldaños hacia tus objetivos. B, tonto quien lo lea. No. C, viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. No. O D, leyendo se aprende algo, pero viviendo lo aprendes todo. Siempre n'hi ha dues, ¿eh? N'hi ha dues que estan allà. Se aprende algo, pero viviendo lo aprendes todo. La D. La D. La D de dit? La D. La D de dit? Sí. No! Andreu, vaya geni. Intento ficar-me a la pell. És molt bo fent això. Tio Faja, l'última per tu. Quin tuit d'aquests ha escrit Jeffren Suárez? A, el meu marit està embarassat. B, vamos que nos vamos. Això és un regalo de la Beloli. Sí, sí, sí. B, vamos que nos vamos. C, puta Espanya. O D, esto cómo funciona. Amb interrogant, eh? Víctor Amela, m'has dicho? Jeffren Suárez. Ah. La B. La B, vamos que nos vamos. ¡Correcto! ¡Oh! Tio Faja! Tio Faja! Tio Faja! Ens has demanat el minut aquest, és per tu el minut aquest, que no sé què vols fer. Vol fer entrega de la Sotana. Bueno, pues yo, sí, yo quiero hacer entrega porque... le tengo mucho cariño, pero no le doy el uso real vale. Que esto merece. Que quiero... es follar con niños, ¿no? El uso real de esto... Sí. Quiero hacerle entrega a esto a Joel. ¿Al Joel, vale? ¿A mí? Sí, porque yo sé que él le va a dar... Sí. El uso. Vidilla, le va a dar el uso. Seguramente alguna vez lo veré en TV3 entrevistando a alguna eminencia con mis atrezos. Ahora. Y quiero regalarte esto. Pero sobre todo, o sea, con esto se va parte de mí. Hostia, tío Faja. O sea, y eso que no tú, ahora tú treus, no sé tío Faja. Expresarte. Ahora tú puedes treus. Es un mentoring, está bien. Treu tú. No sé cómo expresarte. Tío Faja, eso. Es el heredero natural, ¿eh? No. Un momentet, porque ahora el tío Faja está trayéndose primero la bufanda esta que portan los curas. Has de comprometre't a posar-te-la. Ara s'està traient la sotana de color verd. Ah, que lleves moltes... I es fica la sotana al Joel. Recordem que és del capellà de Setmanat. Això acabarà en un pis de la zona franca, en un armari ple de pols. Et dic una cosa. I també li fa entrega d'un llençol del llit, segurament, de... del senyor aquest, si us sembla, si us sembla, amb aquesta imatge... Més amunt no podem deixar. Se va a parte de mi vida. Ara està dient coses el tio Faja, el Joel. Amb aquesta abraçada i aquest regal, despedim el programa. Moltes gràcies, tio Faja, per venir. Ens veiem dilluns que ve amb Lluís Carreras. Moltes gràcies. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, la Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas uno en mercenario se vende. ¡Punto! Però, tio, estan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema, segur, eh? No que no sigui, que no sigui una innocentada i posem la foto, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.